Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Hola mis amigos, quería invitarlos para esta noche a las 8:30 para que conversemos en vivo con el 30G en nuestra página www.spreaker.com/Ramón30G. Allí vamos a estar con ustedes desde las 8:30 hasta las 10 de la noche, conversando acerca de los temas más interesantes del acontecer hípico nacional e internacional. Así es que ya saben, los espero esta noche a las 8:30. Aquí está la dirección, www.spreaker.com/Ramón30G. Nos escuchamos esta noche en vivo a las 8:30. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, están a tiempo de afiliarse con nosotros para hoy sábado y mañana domingo en La Rinconada. 3 fijos para hoy, 3 fijos para mañana y las morochas del resto de las carreras. Toda esta información llega por mensaje de texto a su teléfono celular. Recuerden que para suscribirse pueden hacerlo mediante depósito o mediante transferencia bancaria. La transferencia debe ser del mismo banco, Banesco o Provincial. Estos bancos en sus cajeros automáticos pues reciben en muchos casos dinero en efectivo, de tal manera que hacer el depósito hoy sábado no es para nada complicado. Los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el Hachazo Hípico. Pueden visitarnos en ramon30g.wordpress.com y hacer clic en la imagen del plan VIP. Pueden consultarnos a través de las diferentes redes sociales o a través de nuestro celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, cualquiera que sea la operadora, a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Recuerden que escuchando este boletín de marcas y fijos en su totalidad desde un celular, le permite a usted recibir en ese mismo dispositivo 2 mensajes con 2 confirmaciones nuestras sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo y así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado, carreras en La Rinconada, nuestra información disponible a partir de las 9 de la mañana. La 0900-3399, la única línea 900 de hipismo en Venezuela que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV. Puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto y por ende la 933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930.80, nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden, por supuesto, que si llaman desde un celular y lo escuchan en su totalidad, reciben también la promo del Combo 900. La mensajería 3399 disponible para La Rinconada a las 9 de la mañana con el menú de opciones que todo el mundo conoce. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo,
en la última el pote, pote, pote. Dos super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y nuestro inconfundible carrera a carrera. El carrera a carrera de las mantequillas no tiene comparación, enviando la letra M más el número de la carrera. M más el número de la carrera a la 3399. Usted recibe allí dos informaciones fundamentales. Por una parte, las marcas de referencia. Las marcas de referencia son importantes. ¿Por qué? Porque encierran más de un 80% de los ganadores. ¿Esto qué quiere decir? Que si el ganador está allí, a la hora de multiplicar en el 5 y 6, loto hípico, pool de 4, usted no se sale de esas marquitas y muchas veces, casi siempre, va a tener el ganador de la carrera. Usted no multiplica en exceso, usted no pierde su tiempo analizando ejemplares que, de alguna manera, no tienen mucha oportunidad para ganar. Sirve para el remate y la tabla fija porque en el remate y la tabla fija, pues, hay opciones que se presentan a última hora, caballos que quedan fríos, morochas o tripochas que se pueden jugar en tabla fija basándose en esas marquitas de referencia que usted tiene allí. Y esto, por supuesto, es muy beneficioso. Si a esto le sumamos el comentario profesional de este servidor, tenemos que el carrera a carrera es una herramienta muy poderosa para tomar buenas decisiones en el remate, tabla fija y jugadas exóticas o multicarreras. M de mantequilla más el número de la carrera a la 3399. La etiqueta Lucho con los favoritos que le gustan a Lucho Salitre, ya usted sabe, son los que le gustan a Lucho, son los que usted no debe jugar ni que le regalen el dinero. 89% efectivo la etiqueta Lucho en lo que va de año. Ya estamos a mitad de temporada. Quiere decir que vale la pena entonces saber qué le gusta a Lucho para no jugarlo. Usted envíe la etiqueta Lucho, entérese cuáles son esos favoritos que va a jugar Lucho y deje que sea Lucho que lo juegue, que se haga millonario Lucho Salitre con su información. Lucho, Lucho, Lucho a la 3399. En cuanto a la información internacional, como siempre, a las 12 del mediodía, la etiqueta NY con los dos Pick Four para Belmont Park, NY a las 12 y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, CAL, con la información para Santa Anita. En ambos casos, recuerden los dos Pick Four, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana en la página 31 de su revista El Hachazo Hípico, página 31. Bienvenidos pues a este espacio de hoy 18 de junio, carreras en el Hipódromo La Rinconada, 12 pruebas a partir de las 12:30 de la tarde. No hay carreras selectivas, las carreras selectivas son 3 y se van a disputar mañana domingo. El segundo paso de la llamada Triple Corona para Yeguas, el clásico Prensa Hípica Nacional por una parte y por la otra los clásicos Ejército Nacional Bolivariano y clásico La Bandera. Estas son pues las carreras selectivas que nos esperan mañana domingo, carreras que por cierto bastante interesantes y que comentaremos por supuesto en la jornada de mañana. Quiero invitarlos a esta noche a nuestro programa en vivo con el 30G. Vamos a estar, Dios mediante, a partir de las 8:30 de la noche conversando con ustedes acerca del acontecer hípico nacional e internacional. Ya lo saben, esta noche a las 8:30 ya vieron la promoción del programa en vivo con el 30G en nuestro canal de Spreaker.com, que es www.spreaker.com/Ramón30G. Pueden accesarlo desde nuestra página de internet, ramon30g.wordpress.com. Ahí en el menú de opciones hay una pestaña que dice en vivo. Usted le da clic a esa pestaña y ya entra en la página de nuestro programa en vivo. Tiene que registrarse para participar en el chat. Y nosotros, pues, por supuesto, estaremos pendientes de sus comentarios y opiniones y también, por supuesto, de sus inquietudes. Recuerden entonces, esta noche, 8:30, Dios mediante, estaremos con ustedes en vivo con el 30G, que es un programa de audio. No lo podemos hacer en video porque, como ya les he explicado en varias ocasiones, pues en video, con los problemas que hay con la conexión a internet en toda Venezuela, es muy difícil poder hacer el programa que se vea de manera fluida. Entonces, en audio, pues sí sale bien
El audio sí se puede escuchar con toda tranquilidad. Así que los espero entonces esta noche a las 8:30. Ayer en Valencia no hubo cuadros con 6 y nosotros en el programa estuvimos en el 5 y 6. Bueno, vamos a decir que bastante cerca, ¿no? No teníamos esta yegua Mordan Yen por ninguna parte, que quizás fue la diferencia en ese 5 y 6 de ayer. Alérgico terminó siendo nuestra segunda marca en la 3399. La segunda marca contra la línea del 5 y 6 que se nos cayó, que era Prince Harvest, que llegó segundo. La segunda marca era Small Classic. Llegamos primero y segundo allí, pero al revés. Luego indicamos a Príncipe Ignacio en nuestra fórmula. Obviamente estamos ligando a Passing Suite, buscando un mejor dividendo. La primera marca de Snyder Classic, que pagó casi 60 bolívares ganador, fue bastante buena. Y en la tripocha de cierre, lamentablemente lo sacamos. El caballo Monsieur Filó fue el que dejamos afuera. Y llegamos primero, segundo y tercero, con los tres indicados en la última de ayer. Pero lamentablemente, pues sacamos de la palabra pote a Monsieur Filó. Y fíjense ustedes que no fue tan descabellado el resultado de las carreras. Más allá de Mordan Yen, que por algunas actuaciones anteriores tenía chance, por la insistencia de repente del jinete Cubillán, la yegua Mordan Yen tenía su oportunidad. Pero más allá de eso, el resto de los ganadores eran, digamos, estuvieron dentro de cierta lógica. Y con todo y eso, pues no hubo cuadros con 6 ayer en el Hipódromo Nacional de Valencia. La verdad que me sorprendió bastante ese resultado del juego de las mayorías, ya que no hubo aciertos con 6, así que habrá un acumulado interesante para la próxima semana. Bueno, vamos a entrar en materia de información. No vamos a hablar de mayor cosa en el programa, porque bueno, vamos a dejar todos los temas para el programa en vivo esta noche y vamos a conversar con ustedes en vivo. Así es que les deseo todo el éxito del mundo en sus jugadas y vamos con la información de los ejemplares retirados para el día de hoy. Información que publicó en su cuenta de Twitter el Instituto Nacional de Hipódromos, y lo digo de esta manera porque no publican el boletín oficial, sino que publicaron una suerte de transcripción, ¿verdad? E indicaron los ejemplares retirados tanto para hoy sábado como para mañana domingo. Aunque no están pues en el formato que uno considera más confiable, que es el formato del boletín como tal, que se lleva al comisariato. Pero bueno, vamos a confiar entonces en esta información porque se trata también de la cuenta oficial del Instituto Nacional de Hipódromos. Así que, salvo error u omisión, los retirados de hoy son los siguientes. En la segunda no corre Mr. Eleguá número 6, el 6 retirado en la segunda. En la tercera retirado Grimspan, número 3, el 3 en la tercera. En la cuarta no corre Majoli, número 4, el 4 en la cuarta. De allí pasamos al 5 y 6 nacional. Tenemos que en la primera válida están retiradas Gracia, número 4, y Hypernova, número 8. 4 y 8 retiradas en la séptima, que es la primera válida para el juego de 5 y 6. Luego, en la quinta válida está retirado The Great Chano, número 5. Quinta válida. Y en la última está retirado Gabriel Z, número 6. Hay algunos ejemplares por allí que posiblemente estén retirados también, pero que no los mencionamos ya que no aparecen en esta comunicación que emitió el Instituto Nacional de Hipódromos. Y recuerden que nuestra política siempre ha sido esa: no dar ejemplares retirados que no estén avalados por el boletín oficial. ¿Por qué? Porque, bueno, se han visto casos. Más de una vez hemos visto a colegas pronosticadores que se ponen a dar retirados extraoficiales porque alguien le dijo, porque alguien le contó, y terminan corriendo y a veces terminan hasta ganando. Entonces uno debe cuidarse porque para eso está la información oficial que emite, a veces oportunamente y a veces no, el propio Instituto Nacional de Hipódromos. Bueno, las carreras comienzan con un crucigrama en esta primera, caballos de 6 o más años, ganadores de una o dos competencias, como sé que no hay caballos en la rinconada, caballos, digamos, en actividad, porque insisto que estos lotes son producto de eso, de que no hay una caballada activa suficiente. Son producto de que la pista está en un estado bastante preocupante.
Y esto trae como consecuencia que en las caballerizas hay un alto porcentaje de ejemplares lesionados. Entonces, para rellenar los programas, pues recurren a estos lotes que son realmente desastrosos. Por lo menos este lote de la primera es bastante, bastante discreto. Y bueno, tenemos que indicar el disparo aquí y lo vamos a indicar y vamos a guapear con ese disparo de la 3399. Nuestra fórmula aquí con Symphony Grey número 5, un caballo que regresa a un corto paro, un caballo que incluso llegó a correr hasta el Simón Bolívar, este caballo Symphony Grey, un caballo muy, muy corrido, un caballo del montón que tiene chance por algunas carreras anteriores. El 6 matemático, porque matemático pareciera ser la velocidad de la carrera, pareciera. Vamos a ver si efectivamente matemático toma la punta, pero no sabemos si es capaz de hacerlo. Y el de Xavier número 8, que pareciera ser, digamos, el que mejor se ve en este lote por sus últimas actuaciones, pero tampoco es un caballo confiable, es un caballo que tiene 22 carreras sin ganar y por ende no puede ser, pues repito, un caballo de confianza. Vamos a indicar al 5, al 6 y al 8 y ya tomaremos la decisión acerca del disparo de la 3399. 5, 6 y 8, nuestra fórmula en la primera. No olviden enviar la palabra disparo. La segunda es para cuatroñeros debutantes o no ganadores en 1500 metros. Una prueba donde vamos a indicar a Gloria de campeón número 2. Él regresa, él reapareció en 1200 metros, pareció una carrera de trámite, pero algo le pasó también, porque esa carrera fue hace casi 3 meses. El caballo ha trabajado bien, ha lucido bastante recuperado en sus últimos dos ejercicios y por ende tiene mucho que buscar acá. Vamos a indicar a On Shore número 4, un hijo de Winstrella. Su carrera de estreno no es tan mala, considerando el lote al que tiene que enfrentar. Y completaremos con Mr. Pac-Man número 5, un caballo que viene de llegar segundo, aunque no figuradores, pero llegó segundo. Y luego, corriendo en el lote normal, llegó tercero, de tal manera que sus dos carreras previas son bastante buenas. Valga decir también que este caballo venía corriendo por el 2 en 1300, por el 1 en 1200 y por el 3 en 1200 metros. Ahora parte por un puesto más decente, más afuera. Le va a tocar en suerte el puesto 12 por el retiro del número 6. Así es que me quedo con el 2, el 4 y el 5 en esta segunda del programa. En la tercera corre el dato del perrito, que coincide hoy con nuestro fijo de las novalias y es Vapensiero. El 1, aquí está la huella del perro, en Vapensiero, ve pensamiento, es la traducción de Vapensiero. Un caballo que tiene 3 carreras, él debutó ganando y lució muy bien, eso fue el 19 de abril, después subido el lote, bueno, le tocó subir de lote y subir de distancia, la carrera no fue ni mala ni buena, y en su última, en un reclamo, lo hizo mejor llegando tercero. Vuelve al lote de reclamo. El tiro de 1200 metros parece mejor para este caballo de José Francisco D'Angelo. Y el lote realmente no parece tan fuerte, por lo que estimo que este caballo Vapensiero debería obtener la victoria siempre y cuando responda a sus carreras previas y a su condición en la pista. El 1 Vapensiero es nuestro fijo de las novalias y es el dato del perrito. Número 1 en la tercera. Les recuerdo una vez más que están a tiempo de afiliarse con el plan VIP, 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo y las morochas del resto de las carreras. La semana pasada, el sábado, pues no fue muy bueno, pero el domingo sí recuperamos bastante, el día domingo. Y este fin de semana vamos por más. Ustedes están a tiempo de afiliarse con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo mediante depósito. Los cajeros automáticos de Banesco y Provincial reciben, en muchos casos, dinero en efectivo. Y pueden hacer la transferencia electrónica a través de internet. Eso sí, tiene que ser del mismo banco, Banesco o Provincial. Números de cuenta, recuerden nuestro aviso, página 31 del hachazo hípico. Nuestra página de internet, ramon30g.wordpress.com. Allí pueden hacer clic en la imagen del plan VIP. Y tienen las opciones de las redes sociales y nuestro teléfono celular 0414-299-2963 para solicitar información de cómo afiliarse con nosotros, plan VIP de las mantequillas del 30G.
Recuerden también las etiquetas internacionales para hoy, NY a las 12 con el pronóstico de los dos Big Four para Belmont Park, NY a las 12 del mediodía y luego a las 3 de la tarde la etiqueta Cal con los dos Big Four para Santa Anita. Por cierto, las carreras de Santa Anita de mañana domingo van a comenzar más temprano porque hay una ola de calor tremenda que se avecina para este fin de semana en el suroeste de los Estados Unidos y esto va a afectar, por supuesto, al sur de California. Entonces las carreras de mañana domingo se adelantaron hasta las 3 de la tarde y nosotros tendremos la información de mañana para Santa Anita más temprano, pues tipo 2 de la tarde ya debería estar lista. La mejor información internacional en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Esta noche, 8:30, vamos a estar con ustedes en vivo a través de nuestra página www.spreaker.com/Ramón30G, promoción que ustedes van a ver, ya vieron al comienzo del programa y van a ver al comienzo de la segunda parte del mismo. Esta noche estaremos conversando, como siempre, con todos ustedes. Ustedes pueden participar a través del chat y nosotros estaremos tocando los temas más relevantes del hipismo nacional e internacional. Así que ya lo saben, esta noche, 8:30, vamos a estar en vivo con el 30G. Los espero. Cuarta carrera del programa, 1.300 metros, yeguas ganadoras de dos. El 1 Aroma con Giancarlo Rodríguez, pues luce muchísimo esta yegua. La última vez que ganó Aroma, lo hizo por el puesto de partida 1 en 1.200 metros en el mes de marzo y se ganó a Bula Rosa en esa oportunidad. Después no lo hizo mal contra Hakazan y en su última contra My Dancing May, que ganó con mucha solvencia. Ese tremendo chisme de la 33.99, Aroma llegó tercera, está de turno. Vamos a indicar a la veloz Northern Girl número 3, una yegua que si supera la partida, pues va a estar peleando la carrera desde temprano, ya que no parece haber tanta velocidad. Ojo con Il Nor número 6, una yegua bastante flaca, muy poco peso físico, pero una yegua que hace cuatro carreras atrás ganó de manera impresionante y quizás se ha venido un poquito menos esta yegua. De hecho, el día que corrió contra la remonta, a mí me decepcionó mucho, pero también veíamos el tema del peso físico de esta yegua, que había bajado mucho. Vamos a ver cómo viene Il Nur, una hija de Macho Again, que, repito, tiene mucho chance por el tipo de carrera. 1, 3 y 6 en la cuarta. La quinta, bueno, para salir corriendo. Yeguas de 6 o más años, ganadoras de 1 o 2. Y vamos a indicar tres yeguas que, bueno, alguna de ellas ganará, pienso yo. De repente hasta me caigo en esta carrera. Imagínense que voy a indicar a Dixie Mariela por el 1 con 60 kilos y con Finol. Hay que echarle pierna. Pero Dixie Mariela, bueno, mal que bien tiene chance porque es una yegua pareja y viene corriendo bien. En Valencia no lo hizo tan bien, pero aquí en Caracas mejoró. Cosas de las carreras de caballo. Vamos a indicar a Zurich, número 4. Zurich viene de perder 12 competencias seguidas. Dixie Mariela viene de perder 17 veces seguidas. Zurich, 12. Pero Zurich en sus últimas dos carreras se enfrentó a Estrella del Mar en ganadoras de 3 o 4. Y a Rhode Island y compañía, allí iba Estrella del Mar también en ganadoras de 3, 4 o 5. Y va a correr ahora en ganadoras de 1 o 2. O sea que esta yegua, por ende, tiene mucho que buscar. Y vamos a completar con la otra de Mizrahi, Lady Yara, porque a lo mejor Lady Yara se le presenta la carrera. Ella tiene 10 carreras sin ganar. Y tanto ella como Dixie Mariela fueron a pasear a Valencia el día ese de Perley, 23 de abril. Corrieron las dos. Una llegó sexta, la otra llegó octava. Fueron a pasear allá a Valencia, hace una vueltica por allá. 1, 4 y 6 en esta prueba donde a veces es mejor pedir el almuerzo. Para llegar así a una carrera más interesante, la sexta del programa, para caballos ganadores de 3 o 4. Una prueba donde vamos a indicar a Comisario Mix, número 3, luego que estuvo invicto en sus tres primeras presentaciones, lo corrieron en una prueba selectiva, la Copa Gaceta Hípica, donde el caballo sencillamente no pudo. Sin embargo, no deslució Comisario Mix, llegó relativamente cerca. Pienso que en este lote descansado después de ese esfuerzo, yo pienso que este caballo tiene mucho que buscar. El tordillo Stanley White, número 4, indescartable porque está ganando, está corriendo, anda muy bien el tordillo de Ramón García Mosquera. Y el 6 Running Gold, un caballo ganador selectivo. Él en su
penúltima carrera, eso fue en diciembre, logró una competencia de corte selectivo, la Copa Don Fabián, si mal no recuerdo. Y luego corrió en enero en ganadores de 3 o 4, lo agarraron llegando, llegó segundo. Viene de reaparecida, pero ha trabajado bastante bien. 3, 4 y 6. Va a ser interesante esta prueba, la sexta del programa. Y es el momento de hacer la pausa acostumbrada. Vamos a colocar el resumen de las carreras del pasado domingo, luego los mensajes comerciales. Y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional y Lucho Salitre, que viene por allí también, en línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. No se vayan. En 48-4, el registro por 800 metros, el 4 organizadora está crecida en el primer lugar, Luna del Paso y la Yagua, Crystal Park tratan de aproximarse, pero organizadora trae suficiente ventaja, mucha para asegurar el triunfo en la primera dominical, la pupila de Ademar Rodríguez Piñango, con el aprendiz paraguayo Franklin Catarí, la Yagua organizadora ganó la primera del programa. En el segundo, el 7, el ejemplar Crystal Park, tercero para el 2, Lady Banger, cuarto Hermosa Kelo, en el quinto el 1, Luna del Paso, después está llegando Andy Star, My Sweet Hot, última para el 9, Oriana Mercedes, la número 9, en el último. Entran en la recta final la número 8, la de Luis Martín. Flash Horizon tomó ventaja de 3, 4 cuerpos en la punta. Breaking Free, mis princesas, y la Yegua Novelista luchan para el segundo lugar, porque Flash Horizon, la número 8, les dijo adiós en la segunda del programa. Avanza mis princesas para el segundo lugar, para el tercero Novelista con Gran Almudena. Les ganó Flash Horizon la carrera. Gran Almudena en la raya en el segundo. En el tercero está entrando la tordilla Mi Princesa, cuarta Novelista. En el quinto ha puesto el ejemplar Breaking Free, sexta Miscoa, séptima y última Antequera. Entran en la recta final por el centro de cancha en la Copa Sweet Candy, domina Guacu, el Catire por la parte interior, acorta la distancia y se le viene encima el Catire por dentro, y Guacu vienen a protagonizar un final emocionante en la Copa Sweet Candy. Domina Guacu la carrera, el Catire no lo va a pasar, domina Guacu la prueba y va a ganar el de José Francisco D'Angelo. Ganó Guacu el número uno. Segundo el Catire. En el tercero está entrando Mr. Dancer, cuarto y último Cat. En la recta definitiva en 45 segundos, 3 quintos, los 800 metros. Principesa está en la punta. Kuro acecha por fuera desde el segundo lugar. En el tercero, Queen Laura. Para el cuarto, Quítense. Restan 200 metros para la sentencia. Y la pupila de José Francisco D'Angelo se les va a venir de punta a punta. Difícilmente la derrotan a Principesa. Para el segundo, Quítense. Les ganó Principesa. En pasado final. Quítense en el segundo, en el tercero Curo, para el cuarto Queen Laura, quinta Cura Arigua, en el sexto Bella Ainara, séptima arriba Cineasta, octava y última Almendra Love. Contra el caballo Trudo, cuando entran ya a la recta final en la Copa Polo Ground, y ahora por la parte de afuera Blue Monkey. Blue Monkey está tercero, está tratando de dominar la carrera, están los tres alineados. Blue Monkey por la parte de afuera, Trulu, que está avanzando bien por segunda línea, y también My Trini May por la parte interior. My Trini May tomando la punta, Trulu insiste, Blue Monkey por fuera, My Trini May dominando la Copa Polo Ground, Trulu por la parte exterior, My Trini May, le ganó My Trini May. En el segundo Trulo, en el tercero Blue Monkey, en el cuarto Reitesa, quinto Chenoma, on the line en el penúltimo y el último para el ejemplar Kim. La última curva, ya estamos en plena recta definitiva, ahora sí que está en la punta, la clase acecha por fuera, entre ellas India Mantuana, y también se mete en la pelea por centro de cancha el ejemplar Queen Mercury. Restan 250 metros para el final, pasó Queen Mercury a pelear con India Mantuana, y entre ellas también se lanza Miss Canaima por fuera. Restan 100 para la sentencia, Queen Mercury por dentro, por fuera India Mantuana, India Mantuana con Franklin González, aquí está la sentencia, por dentro Queen Mercury.
sobre Indio Mantuana en el tercero, Uno Secret para el cuarto lugar en las restantes posiciones. Tregua junto a esta Ada Clase, Vizcanaima, María Pecana en las restantes posiciones, Pablo Bacuín, Queen Racing, Diar Cora entre los últimos lugares con Blue Magic, última de Grey Lady. Cuarto, cuando giran la última curva, entran en la recta final, en la segunda válida para el juego de 5 y 6. Allá viene Catanzaro contra Ray Williams, Norsen Black en el tercero, en el cuarto viene avanzando de Grey Chano, Catanzaro contra Ray Williams, que está crecido en el primer lugar. Norsen Black corre en el tercero, de Grey Chano para el cuarto, porque el 7 Ray Williams se le viene de punta a punta en la segunda válida. Catanzaro para el segundo, ganó Ray Williams número 7. Segundo Catanzaro. Tercero Four Stroke. Cuarto arribó Norsen Black. Quinto para Epic McQueen. Luego Rocolero. Seguidamente Cocomío con Bismore. Penúltimo de Grey Chano. Último de Grey Sebas. Para Linda, insiste Magia Negra por la parte, tiró la griega, todo trata de colarse por dentro, la yegua Magia Negra descuella y se viene a la delantera. Magia Negra está dominando la situación cuando restan ahora 250 metros y tiende a desprenderse en la delantera. Guadalinda corre segunda, pero la yegua Magia Negra se escapó, se creció y a esta no se le gana a nadie, no puede perder Magia Negra, galopando, parando, ganó Magia Negra. Segunda Guadalinda, tercera la griega, cuarta Mayuli, quinto lugar para Tía Marina, en el sexto I Love Lucy, en el séptimo Don La Caruso, en el octavo Bambolina, en el noveno del Lucky Berry corrieron las 9 inscritas. De Rosas cuando entran en la recta final, Copa Cantaura, la Alpujarra vuelve a tomar la punta, Akazán insiste en la pelea, Princesa Sofía, la Tordilla corre en el tercero, la Alpujarra, la de Ramón García toma ventaja en la punta, la yegua Princesa Sofía por dentro viene para el segundo, pero la Alpujarra le pone nombre a la Copa Cantaura de 2016, ganó la Alpujarra. En el segundo a cuatro cuerpos llegó Princesa Sofía. El tercero para Jacasá, cuarta la remonta. Quinta la yegua Carita de Rosa. Los últimos puestos para Miss Margaret y Black Jack. Cuando gira la última curva insiste Nenela, Nenela trata de volver a la pelea y Moriglori que se lanza por fuera y Lara también mejora por centro de cancha en plena recta final, Lara a la carga, Moriglori, Nenela por dentro, dura lucha por el primer puesto, a la carga Lara por la parte exterior de la pista, la yegua Lara por fuera, descuella y se viene a la delantera, domina Lara la carrera, adelante Lara, insiste Moriglori con Nenela, adelante Lara, va a ganar Lara, ganó Lara el 5, segunda Moriglori, tercera Nenela, en el cuarto lugar de Grey Inés, en el quinto Negrita Tata, en el sexto lugar Moonlighting, en el séptimo puesto de Grey Nordic, en el octavo Cotilla Batiz, corrieron 8. Se mete adentro y atropella cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, el polaco está dominando la carrera, a la carga Johan Blay viene volando por Polipar por segunda línea y Moreda insiste en la pelea y el caballo Pericantar también con Comandante que vuela por el centro de la cancha, el polaco está duro en la punta, a la carga Popolipar por la parte interior de la cancha, Popolipar contra el polaco y el caballo Comandante viene volando al final, domina el número 12 el polaco y les ganó el polaco el número 12, segundo el caballo Comandante, tercero llega Popolipar, cuarto Johan Blay, quinto Moreda, luego Tormenta Plateada con Gran Instinto, Steve Diamond, el caballo Pacific Brother, luego estamos viendo a Dublín junto con el ejemplar, el caballo Rancho Papelón. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000, el mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas.
banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con Hipismo Internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Hola mis amigos, quería invitarlos para esta noche a las 8:30 para que conversemos en vivo con el 30G en nuestra página www.spreaker.com/Ramón30G. Allí vamos a estar con ustedes desde las 8:30 hasta las 10 de la noche, conversando acerca de los temas más interesantes del acontecer hípico nacional e internacional. Así es que ya saben, los espero esta noche a las 8:30. Aquí está la dirección, www.spreaker.com/Ramón30G. Nos escuchamos esta noche en vivo a las 8:30. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Como siempre, aparecen en pantalla nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G, el pin del BlackBerry para los que tengan BlackBerry o los que tengan BBM en su dispositivo, la página pública de Facebook. Recuerden que es una página pública, no tienen que hacer ningún tipo de solicitud, simplemente en el buscador. Tipen tal cual como aparece aquí en pantalla. Una vez que ubiquen la página, den clic al botón de me gusta. Y nuestro canal en YouTube, Ramón30G, es un canal al cual ustedes se pueden suscribir. Y entonces, cada vez que subamos el programa a YouTube, usted recibe en su correo electrónico un mensaje con el enlace al programa. Lo puede ver de una vez, incluso antes de que se publique en nuestra página de internet. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. 5 y 6 nacional, bastante parejo en el papel. Arranca con las perdedoras cuatroañeras en 1500 metros. Competencia que por el tipo de lote, pues evidentemente es una carrera pareja. Vamos a indicar a Palabras Mágicas, número 3. Ella viene de perderse contra Antequera, que es una yegua que estaba de riguroso turno. Pienso que esa carrera la deja de turno en este lote. El 10 Princes Rontos, la polémica yegua Princes Rontos, que viene de dos carreras absoluta y totalmente falsa.
¿Qué puede pasar con Prince Ronto aquí? Que demuestre que es una rolitranco chiva y se pierda. Lleva 58 kilos y medio, va a correr 1500 metros. O sea, tiene muchas cosas en contra. Tiene a favor, por supuesto, que vuelve Rigo Sarmiento a sus lomos y pareciera ser la velocidad, o por lo menos una de las más veloces del lote. Hay que incluirla porque también puede pasar que esta yegua lleve hasta jengibre para que gane y así incriminar a los dos jinetes que la vienen de conducir, que en este momento están bajo averiguación. Latina número 11 viene de dos buenas carreras, ambas en reclamo, pero este lote no es gran cosa, de tal manera que esta yegua puede estar decidiendo acá. Vamos a quedarnos con el 3, el 10 y el 11 en esta primera válida para el juego de 5 y 6. La segunda válida es una carrera de reclamo. Es una prueba pareja en 1200 metros. Vamos a indicar a Amazing Shine, número 3. Ella viene de perderse dos veces contra Soy Sicilia. La última de ellas fue el sábado pasado. Y en esa última carrera ya parecía que pasaba a ganar, pero se quedó como que en el remate. Y Soy Sicilia todavía tenía fuelle y la llevó a ganar muy bien. En su penúltima sí no pudo, se cansó de perseguirla y Soy Sicilia se la ganó. Pero esos dos segundos detrás de Soy Sicilia le dan mucha oportunidad a esta número 3, Amazing Shine. Vamos a indicar a Mi Candela, número 5, que no corre desde marzo. Regresa de un corto paro, está en nuevo establo, la monta Carlos Rojas. Vamos a ver cómo regresa. Y hay que indicar a Tu Legend, porque Tu Legend, a pesar de que reaparece, es una yegua, si se quiere, superior. Es una yegua que ha corrido y ganado incluso carreras selectivas. Entonces, corriendo en este lote de reclamo, pues por supuesto tiene mucho que buscar. Así es que nos quedamos con el 3, el 5 y el 8 en esta pareja segunda válida para el juego de 5 y 6. Vamos a indicar una línea brava en la tercera válida, que fue donde vi lo que pudiera ser la línea del 5 y 6, porque el resto de las carreras pues están bastante equilibradas, bastante parejas, los lotes tampoco son tan fuertes. Este lote de reclamo es atractivo. Pienso que va a haber cierta velocidad en la carrera con la presencia de King's Court, del propio Artempus, de este caballo Northern Beat que tiene velocidad. Incluso hasta Matchcracker, que está regresando a la rinconada. Bueno, esta carrera puede presentarse en bandeja de plata para Prince Forever, número 4. Yo me voy a basar en la carrera del 21 de mayo de este pupilo del Stud Niño Renzo. En esta carrera, bueno, parecía que Taiham ganaba por una hora. Cuando entraron en la recta final, Taiham traía 5 o 6 cuerpos de ventaja y todo parecía indicar que Taiham ganaba la carrera fácil. Y de repente este caballo emprendió una atropellada violenta por el centro de la pista, pero violenta, tan violenta que este caballo descontó, yo digo que unos 10 cuerpos en esos 300 metros y pasó de viaje, y no solamente pasó de viaje, sino que el caballo ganó hasta con cierta solvencia, porque el caballo ganó por casi 3 cuerpos de ventaja rematando en 1100 metros. A mí me impresionó mucho esa carrera. Y yo diría que no le puedo tomar en cuenta la carrera siguiente porque en esa carrera este caballo no fue el mismo. Sin embargo, aquí en este lote de reclamo, pienso yo que este grupo que va a enfrentar hoy es más débil que el grupo que enfrentó en su carrera más reciente. Pero si él repite ese remate de la recta final en la carrera contra el caballo Taiham, este caballo al final les puede pasar por encima. Entonces yo voy a ligar que veamos al Prince Forever que vimos el 21 de mayo, que ese Prince Forever venga de posiciones intermedias y atropelle por centro de cancha. De paso, hay que decir también que la pista está muy buena por centro de cancha, o por lo menos hasta el domingo pasado estuvo muy buena por centro de cancha. Nadie quería meterse por la baranda. Entonces yo pienso que este caballo Prince Forever al final los puede arropar. Es una línea fría, una línea brava, diríamos también. Prince Forever número 4 en la tercera válida para el juego de 5 y 6.
Una vez más les recuerdo, el plan VIP, están a tiempo de afiliarse con nosotros para hoy sábado y mañana domingo. 3 fijos para cada día de carreras y las morochas del resto de las competencias. Todo esto por mensaje de texto a su teléfono celular. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Recuerden buscar nuestros números de cuenta en el aviso de la página 31 en el hachazo hípico. También en nuestra página de internet, ramon30g.wordpress.com. Pueden contactarnos a través de las redes sociales o a través del celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales para hoy, se las recuerdo también, la etiqueta NY a las 12 del mediodía con los dos Pick Four para Belmont Park. NY a las 12 del mediodía. Y luego a las 3 de la tarde la etiqueta CAL con el pronóstico de los dos Pick Four de Santa Anita. Ayer, por cierto, pegamos el último Pick Four, no pagó mucho, pagó como $140, pero la línea del Pick Four, para que vean ustedes que a veces se cumple ese dicho que dice las líneas hay que colocarlas donde corresponda. La línea era el caballo de la última y fue un caballo que pagó casi $10 ganador y fue la línea del Pick Four. Y bueno, esto por supuesto para los que juegan ganadores, que sé que son muchos, fue de tremenda ayuda porque es la última carrera, tú cobras esos ganadores y te vas para tu casa con real. Muy sabroso. Recuerden entonces, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde, la información internacional de las mantequillas del 30G. Recuerden también, por supuesto, el programa en vivo esta noche, 8:30 de la noche en www.spreaker.com/Ramon30G. Ya ustedes vieron las promos del programa. Vamos a estar en vivo con todos ustedes esta noche a partir de las 8:30 conversando acerca del acontecer hípico nacional e internacional, escuchando o atendiendo, mejor dicho, sus sugerencias, planteamientos y opiniones. Así es que los invito a participar con nosotros a través del chat esta noche a partir de las 8:30 en nuestro programa en vivo con el 30G. Seguimos entonces con el pronóstico. Cuarta válida para el juego de 5 y 6. Yeguas ganadoras de una en 1,600 metros. Vamos a indicar a Angelina, número 3. Angelina siempre corre bien. Le ha costado ganar, pero es una yegua que nunca desluce. Lleva un buen descargo. Viene a correr con 58 kilos. Va a correr ahora con 55. Tiene su oportunidad esta hija del criollo King George. Otra yegua con chance es Fabi Lady. Fabi Lady va en su tiro. Esta es una yegua que lo hace muy bien en estos tiros intermedios. De hecho, salió de perdedora en 1,400 metros. Y sus tres carreras en el lote de ganadoras de una han sido, si se quiere, bastante buenas. Vamos a completar con Atenea Chic, número 6, que ya aparece bajo el entrenamiento de mi hermanazo Renzo Romero. Renzo obtuvo recientemente su matrícula como entrenador y ya tenía esta yegua bajo su cuidado. Obviamente, por razones de matrícula, etcétera, etcétera, no había podido aparecer oficialmente como el entrenador. Entonces aparecía presentada por Nino Catanese, pero esta yegua pues ya estaba bajo el cuidado de mi pana Renzo Romero, quien por cierto tuve el gusto de saludar hace como un mes y no lo reconocía de lo gordo que está Rencito. Rencito fue jockey, como ustedes saben, Renzo Romero, y ahora está pues ejerciendo esta profesión de entrenador y ya tiene esta yegua Atenea Chic que le ha dado un par de satisfacciones. Así que vamos a ligar a Rencito nuevamente el día de hoy. 3, 5 y 6 en la cuarta válida. Quinta del 5 y 6, debutantes o no ganadores en milla. Una carrera en el papel también bastante pareja, aunque pienso yo que con estos tres se resuelve. Sebastián Zeta, número 1, caballo del cual han esperado mucho. No ha demostrado tanta calidad, pero ha trabajado bien y en cualquier momento puede mejorar. El 2 Gran Will, que tiene chance porque en el papel obviamente luce este caballo del Stud Los Grandes, pero entiéndase también que estos caballos de este Stud están en venta públicamente. Está el aviso, creo que en el hachazo salió el aviso de la venta de varios ejemplares de este Stud Los Grandes. Y uno de ellos que está en venta es este Gran Will. Entonces no sé si por conveniencia, ¿verdad? Porque a veces es mejor comprar el caballo perdedor y sacarle la carrera que comprar el caballo en ganadores de una. Ojo. Entonces este caballo puede ser vulnerable por eso, porque está en venta pública y notoriamente, de acuerdo a un aviso salido en las revistas esta semana. El otro caballo de la prueba es Hilarante, número 7, un caballo que tuvo un buen debut, llegando apenas a 4 cuerpos. Ahora está en mejor condición.
El salto de distancia, por supuesto, es notable, de 1.003 a 1.006, pero el caballo anda bastante bien. Nos quedamos con el 1, el 2 y el 7 en lo que será la quinta válida para el juego de 5 y 6. Ah, está llamando Lucho. Está llamando Lucho. Recuerden la etiqueta Lucho a la 3399. Los caballos que le gustan a Lucho, pero que usted no va a jugar. Ya lo sabe. Lucho, Lucho, Lucho. Entérese cuáles son. No lo juegue. Pero eso sí, envíe la etiqueta Lucho a la 3399. Vamos a ver qué nos trae nuestro pana Lucho, que sigue enrachado aquí en el programa. ¿Aló? ¿Qué pasó, Lucho? Todo bien, hermano. ¿Cómo está la cosa? Bien, 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 vale. Todo tranquilo. Viendo que sigues manteniendo esa buena racha, ¿no? En el programa. Uf. Bueno, ojalá que siga así, mi hermano. Yo no sé cuántos programas seguidos tiene que no se te ha dado el dato abierto aquí. Lo cual es muy bueno, ¿no? Obvio, porque la gente está pendiente. No, 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 no. Está equivocado. La gente está pendiente para no jugar ese caballo que tú dejas en el programa. Pues si la gente lo jugara, estuviera arruinada, así como andas tú. Sí, está bien. Los números no mienten, Lucho. 89%. Yo dije que iba a llevar la estadística este año. Estoy llevando la estadística. Los números no mienten, mi hermano. 89%. No está fácil tener un 89% de efectividad en nada. No está nada fácil. Y sin embargo, fíjate, ya vamos a mitad de año casi. Y tiene 89% de efectividad. Bueno. Cuéntame, ¿qué te gusta? ¡Qué disparo! ¿Te gusta un caballo en la primera? Ya. Deduzco que te gusta un caballo en la primera. Mira, jugaste. Bueno, todos tienen chance. Es un lote malo. Todos tienen chance, pero mira, yo este caballo Ricky Ricón no lo di en tres marcas. No. 5, 6 y 8 di yo. Bueno, mira, te repito, jugaste por eso, porque el caballo Ricky Ricón no está en mis marcas. Bueno, puede que tenga chance. La carrera, sí, claro, la carrera es súper pareja. Pero jugaste, Lucho, ¿qué te puedo decir? Sí, jugaste. Sí, por favor, a las 9 de la mañana tiene que estar eso listo para que la gente tenga ya la información. Sí. Suerte, Lucho. Está bien, hablamos mañana, seguro. Dale, pues. Ok, dale, pues. Bueno, Ricky Ricón, el 1 en la primera. Es el dato de Lucho. O sea, Lucho va a salir de esto rapidito. El 1 en la primera, Ricky Ricón. Bueno. Que gane Ricky Ricón, no lo tenemos en las marcas, entonces es el dato de Lucho Salitre, así que bueno, jugó. Bueno, señores, última carrera del programa. Vieron la morocha de cierre del domingo, por eso es que yo hago tanto énfasis en las morochas. La morocha de cierre era Popoli Parts y el polaco. El polaco pagó 59 bolívares con 22 y ganó. ¿Rendía o no rendía la morocha? ¿Rendía o no rendía en las tablas fijas del polaco? Entonces, por eso es que hay que estar pendiente de esa morocha de cierre que indicamos en la palabra pote de la 3399. Y como todo el mundo lo hace, usted lo invito, amigo que me está viendo, a que envíe la palabra pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Es una carrera para debutantes o no ganadores en 1.200 metros. Una prueba pareja, vamos a estar claros. Y yo pienso que aquí la morocha de cierre puede rendir porque hay más datos que caballos en esta carrera. Vamos a indicar el Soltán número 1. El Soltán lo vi correr en su última prueba hace un par de semanas y mejoró bastante este caballo. Estuvo peleando toda la carrera, se perdió con Yares, no deslució del todo y de hecho mejoró con respecto a su carrera de estreno.
puede ser un buen lance. El 5 Candelero, un caballo que viene de perderse contra Mardozón, un caballo que a mí particularmente me parece muy bueno este Mardozón. Candelero viene de llegar tercero en par de ocasiones y Carlos Rojas no se baja, el pupilo de Humberto Correa. Recuerden que esta dupla tiene una efectividad muy alta, que está cerca del 50%. Y le vamos a dar un chancecito más a Fitzgerald, número 8, porque la última carrera de Fitzgerald fue bastante contradictoria. Yo pensaba que Fitzgerald en esa carrera del 22 de mayo iba a salir disparado en punta, y resulta que no, el caballo salió ahí como timorato, el jockey tranquilito, el caballo, bueno, después lo arroparon y se perdió en las tinieblas y ¡pum! Aparece en el retrospecto la gran excusa de siempre, la del capítulo 1 del libro de las excusas de carreras de caballos, que es corrió negado. Entonces, bueno, si no se niega a correr Fitzgerald, pues de repente puede estar decidiendo el día de hoy. Si lo repite el mismo jockey es porque todo el mundo quedó feliz, todo el mundo quedó contento con la carrera de Fitzgerald. Así es que nos quedamos con el 1, el 5 y el 8 en la última de hoy. Recuerden enviar la palabra pote a la 3399 y echarle piedra a esa morocha de cierre, porque esa morochita de cierre puede rendir, por lo menos a ganador puede rendir. No se queden afuera, ya lo saben. Pote, 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 al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas, amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden, esta noche, 8:30, vamos a estar en vivo, en audio, a través de nuestra página en Spreaker.com. No olviden hacer clic para que les sea más fácil accesar la página. En nuestro sitio de internet, ramon30g.wordpress.com, pueden hacer clic en el menú donde dice en vivo y ya entran en la página del programa. Los espero entonces a las 8:30 para conversar en vivo. Y mañana, por supuesto, habrá carreras en La Rinconada y aquí estaremos analizando, comentando y pronosticando cada competencia para todos ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero esta noche a las 8:30 en vivo y mañana en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.